pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Quince minutos decisivos. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Gálatas capítulo 3, verso 4. En la vida de todo hombre, sea o no cristiano, existen tiempos de gozo y alegría en los que todo es fácil de ser vivido. Sin embargo, solo Dios sabe por qué, también en la vida de toda persona, aparecen tiempos que ciertamente son bastante complicados de vivir. En cualquier caso, los unos y los otros forman un todo en nuestra vida, y no se puede entender la vida sin el uno y sin el otro. ¿Cuántas cosas aparecen en nuestro día a día que nos llevan a padecer? Cierto es que no son grandes catástrofes ni terribles pérdidas, pero nos hacen los días difíciles. Y si no acertamos a llevarlas al lugar donde deben de acabar, pueden acabar ellas por terminar con nuestro gozo. Napoleón decía que en toda batalla existe una crisis, 15 minutos cruciales que harán que pierdas o ganes una batalla. Todos sabemos que Napoleón no era cristiano, pero en algunas cosas mostraba una gran visión sobre las claves del triunfo. Nuestros padecimientos en ocasiones turban nuestro entender de la realidad espiritual que vivimos, por lo que al final acabamos padeciendo en vano todas las cosas que Dios trae a nuestras vidas como edificación de nuestro carácter, lo que inevitablemente nos lleva a perder esa batalla, pues en esos 15 minutos de los que hablaba Napoleón, en lugar de estar mirando al cielo buscando ayuda, consuelo y respuestas, nos estamos mirando el ombligo autocompadeciéndonos, mientras las oportunidades de ser edificados y consolados por Dios pasan por delante de nosotros y ni tan siquiera somos capaces de verlas. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, dice: pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, y si somos consolados es para vuestra consolación y salvación. Segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 6. Tenemos que abrir los ojos. Nuestra visión espiritual de la vida ha de estar atenta a las cosas que Dios nos lleva a vivir, pues en ocasiones vivimos como dentro de una especie de espejo circular en el que miremos a donde sea que miremos, solo nos vemos a nosotros mismos, no quedando lugar para nadie. Y así padecemos tribulaciones y nuestra ceguera las convierte en vanas e inútiles. ¿Qué puede haber más hermoso que el hecho de ser escogido por Dios para alentar y consolar, poder ser una herramienta en sus manos empleada en la salvación de mucho pueblo? Dejemos obrar al Espíritu Santo en nuestras vidas y permitámosle guiarnos y enseñarnos. Vivimos situaciones en las que Dios está queriendo traer a nuestras vidas riquezas espirituales para nosotros y para su pueblo. Estamos siendo enriquecidos día a día en su voluntad y para su gloria. Solamente quien fue consolado podrá consolar, dice la segunda carta a los Corintios en el capítulo 1, verso 4. Ese es el testimonio de un Dios de gloria y de poder, aquel que puede llevarnos victoriosos cualquiera que sea la situación que enfrentemos, sea una gran tribulación, sea un padecimiento cotidiano, y que nuestras vidas
sean algo que glorifique el nombre de Cristo en la tierra. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versos 20 y 21. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.